Si a usted le gusta tener su casa con un rico aroma, con un ambiente agradable y saludable, este espacio es creado para usted. Le vamos a enseñar a hacer spray ahí en su casa con aceites esenciales y de paso que usted también puede utilizarlo, ya sea en alfombras, en el baño, en las almohadas, en los paños. Así que preste atención porque sé que le va a ser de mucha utilidad. No solamente va a oler rico ese espacio de su casa, sino que también usted va a tener a mano un spray que le va a mejorar hasta la calidad de vida. Así que hoy invitamos a María Ángela Chávez para enseñarnos a hacer estos sprays que le comentaba. María Ángela, ¿qué tal? Hola, Thais, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerla nuevamente aquí en la casa. Buen día. Nosotros también felices de participar y sobre todo en una semana tan importante como lo es el Bicentenario. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hablando de los sprays que les estaba adelantando a nuestros amigos televidentes, ¿qué tipo de sprays son los que ustedes enseñan a preparar? Thais, hay una infinita posibilidad de combinaciones. Realmente la versatilidad de un spray es que yo puedo presentar un spray en cualquier área de mi casa. Okay. Entonces esa es la gran ventaja. Ok, puedo usarlo, por ejemplo, en el baño, puedo usarlo en el cuarto, en la sala y no tengo ningún problema. Ningún problema, Thais, porque como trabajamos con la energía viva de la naturaleza, estoy segura que mis sprays son libres de tóxicos. Bueno, hablando de los beneficios, tenemos una pantalla lista para que usted vea qué beneficios va a tener cuando aprende a hacer este tipo de spray, que de hecho sea de paso es bastante sencillo y ya lo va a aprender a hacer. Bueno, dice que le va a ayudar a ambientar, por supuesto, es decir, usted va a llegar a ese espacio, a ese lugar, a ese rinconcito y va a oler rico. Toca las emociones y purifica los espacios. ¿Cómo pueden tocar las emociones este tipo de spray? Thais, nosotros tenemos memoria olfativa, entonces nuestros recuerdos y nuestras emociones están conectadas a aromas específicos. Entonces realmente cuando se trata de emociones es muy importante escucharnos a nosotros mismos para saber con qué aromas resonamos y qué aromas nos conectan con las emociones más placenteras. Claro, y de ahí que venga también la que purifique los espacios como lo hablábamos. Ahora sí, ¿qué tipo de spray podemos crear y cómo los preparo, María Ángela? Thais, es muy sencillo. Realmente acá tenemos una muestra de los ingredientes. ¿Sí? Se utiliza agua destilada, se utiliza alcohol. El envase que vas a utilizar puede ser de vidrio o acero inoxidable. Recomendamos, si es de vidrio, que sea de un color oscuro para conservar, correcto, para conservar la pureza de la mezcla. Entonces colocamos una tercera parte de alcohol, llenamos con el agua destilada y una pizca de sal. Ok, entonces ahí tenemos el agua que va a necesitar, ahí la persona tiene a mano alcohol, una pizquita de sal, que para mí es algo novedoso, y la botella que usted prefiere que sea, entonces, oscura. Correcto. ¿Por qué? Para poder conservar la pureza de la mezcla que vamos a preparar. Ok, en caso de que sea transparente, ¿no se conserva la sí pureza? Sí se conserva, pero en un estado óptimo se conserva en el vidrio oscuro o en el acero inoxidable. Ok, acero inoxidable, que sería algo así como esto, más o menos. Correcto. Que sería algo esto como esto que tengo en la mano. Y si no, entonces este tipo de botellitas que podemos conseguir fácilmente en esas tiendas que venden botellitas de vidrio y ojalá que sean así oscuras. Entonces, en acero inoxidable, pues este tal vez es un poquito más grande. Y estas mismas botellitas yo he visto que las venden incluso con el aparatito para que ya la gente pueda utilizarlo en spray. Es correcto, como lo tenemos aquí también ya preparado. Exacto, entonces vamos a hacerlo aquí en la casa de Buendía para que usted vea qué es exactamente lo que va a hacer y los aceites que vamos a utilizar. ¿Qué le parece si comenzamos, por ejemplo, hablando sobre qué aceite podemos utilizar en alfombras, en almohadas también, María Ángela? Ok, hablemos de almohadas. Creo que el momento más importante del día para nosotros es precisamente cuando vamos a descansar. Sí. Y es un momento donde normalmente llegamos con muchas emociones, recuerdos del día, recuerdos del trabajo, de la rutina de la casa. Y es un momento donde necesitamos equilibrar para poder entrar a una fase importante del día, que es reparar, que es descansar. Entonces yo te voy a hablar de estos tres aceites que tengo por acá. Y creo que uno de estos es uno de tus favoritos, que es el Stressa, güey. Claro. Así que te voy a colocar acá una gota, porque además de que igual los podemos utilizar de forma tópica, vamos a utilizar... Y esta también es una parte muy intuitiva. ¿Por qué digo intuitiva? Porque también va mucho con el gusto de la persona, con el estado de ánimo cuando va a preparar estos sprays. Entonces, en este momento yo voy a utilizar tres gotas de Stressa, güey. Por acá tenemos ya el alcohol y el agua. Okay, ese es el agua, entonces. El agua y el alcohol. Ya que le colocamos antes de empezar el agua, el alcohol y la sal,
Tenemos acá Paz y Calma, y te voy a hablar de un ingrediente muy importante de este aceite. Este aceite tiene, que es el color que le da acá, un ingrediente de la naturaleza, que es el tanaceto azul, que también lo tiene el aceite One Heart. Este tanaceto azul, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a equilibrar las emociones, nos ayuda a entrar en un estado de descanso, de apertura, para la etapa que vamos a vivir en el sueño. Claro. Sí, y también lo podemos colocar donde tomamos el spray, por ejemplo, acá ya lo tenemos preparado, y lo colocamos en nuestra almohada, en la sábana. Muchísimas personas inclusive se colocan un poco del spray. Realmente es bastante intuitivo porque nos puede ayudar a descansar. Ok, me surge esta pregunta. Entonces, usted ya colocó las gotitas de tres aceites. ¿Hasta cuántos aceites podemos mezclar en un spray como este? Es muy intuitivo. Realmente ya estamos colocando más de tres aceites porque hemos colocado mezclas. Okay. Por ejemplo, el Stress Away tiene vainilla, tiene ocotea, tiene tanaceto azul, tiene lima. Entonces, imagínate, ya acá hay, con un aceite tenemos mínimo cuatro aceites. Ok. Entonces, realmente es muy intuitivo. Mi sugerencia siempre es ir de menos a más. Siempre, sí, es cierto. La vez pasada María Ángela nos lo dijo. La pizquita de sal, ¿es esta cantidad o menos de esta cantidad? Una pizca de sal. Yo tomo un poquito acá y simplemente le coloco acá y obviamente lo preparo en el envase y lo que hago es agitar. Ok, eso es importante, ¿verdad? Que lo agitemos. Cada vez que lo vamos a utilizar hay que agitarlo. Correcto. La sal nos ayuda a que los ingredientes se integren. Ok, muy bien. Entonces, una pizquita de sal. Usted puede combinarlo según lo que entiendo también, María Ángela dice, según lo que usted quiera, ¿verdad? En este caso hablamos de almohadas. Ahora pasemos, por ejemplo, a paños, que es este otro lado. Ok. En el caso de los paños, una de mis mezclas favoritas, que también se puede utilizar en las alfombras, que estábamos ahorita hablando de alfombras, es esta que está acá. Tenemos una mezcla que es Tips y tiene unos ingredientes bien particulares. Entonces, ¿cuál es ese? Tiene romero, tiene clavo, canela. Entonces, y limón. Me gusta mucho colocarle un poco más de limón. Entonces, lo preparo de la misma manera y lo aplico exactamente igual con el spray en las toallas. Lo puedo utilizar inclusive en el baño. Lo puedo utilizar en las alfombras. Personas que les gustan los aromas especiados y lo pueden utilizar también en la cama. Okay, es este. Ay, correcto. ¿Vieran qué rico huele? ¿Cada cuánto aconseja usted aplicar este tipo de spray? Cada cuanto la persona lo desee. Como te comentaba, es muy intuitivo y es también en la forma en cómo uno se siente. Estos son herramientas de bienestar. Así que realmente dejamos a la libertad de la persona que escoja las veces que lo va a utilizar. Vea, estoy inundando el paño de bienestar para que en la casa, cuando ya se sequen, estén ustedes inundados. Totalmente. Thais, y la ventaja es que también son hechos con la energía viva de la naturaleza. Estoy segura que si yo utilizo mi paño, estoy utilizando mi paño con unos ingredientes libres de tóxicos. Indiscutiblemente también usted puede utilizar este mismo spray para la alfombra, ¿verdad? Totalmente. O para el baño también, que no solo huela rico, sino que sea un lugar donde usted encuentre paz, calma y tranquilidad. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos. Jamás me hubiera imaginado yo que de unos aceites esenciales como estos podríamos hacer spray de este tipo y tantos beneficios que podemos encontrar. Así que en ropa de cama, en alfombras, en almohadas, en paños, en el baño, en la sala, ya ustedes lo saben. Ojalá que le pueda sacar el máximo provecho. Nada más para terminar, ¿esto me puede durar así cuánto tiempo? Es muy variable porque va a depender de cuántas veces tú lo utilices. Ajá. Realmente a mí me puede durar un mes, dos meses, pero va dependiendo de las veces que lo vas a utilizar. No pasa nada si el líquido aquí tiene 6, 7 meses. No pasa nada. Recuerda que lo estamos preparando con agua destilada. Ok, entonces ese es el secreto. Totalmente. Para que esté siempre en buenas condiciones. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a María Ángela Chávez. Si usted quiere información sobre estos aceites esenciales y los difusores y toda la explicación que acaba de decir María Ángela, le voy a dar entonces el Facebook y también el Instagram. Young Living Costa Rica. Así son las redes sociales, Young Living Costa Rica. Gracias, María Ángela, y nos vemos pronto aquí en la Casa de Buen Día. Claro que sí, Thais, un placer. Muchísimas gracias.